Básicamente hay dos cosas importantes. En primer lugar, publicitar la elección porque se está manteniendo como oculta, digamos, la fecha de elecciones. Y en segundo lugar, decir que estamos también denunciando un claro intento de fraude de parte de la conducción actual del sindicato, porque ha llenado como nunca de urnas volantes esta elección. Urnas volantes que tienen domicilios particulares, domicilios inexistentes, como Ruta 40, por ejemplo, sin número, es difícil encontrar una urna ahí, sin fiscalización. Por lo tanto, lo que estamos exigiendo es que todas las urnas sean fijas en lugares públicos y con fiscalización, que es lo que corresponde a nuestro estatuto. Los trabajadores hemos perdido un 50% del poder adquisitivo del salario. Ya en ATE nada se resuelve ni se decide por la Asamblea de Trabajadores, ni por plebiscito como era antes. Nuestros afiliados estaban acostumbrados antes a que no se firmaba un acta paritaria si no había previamente una votación del conjunto. Bueno, hoy eso no sucede. De ser ATE el sindicato que marcaba de alguna manera los mejores aumentos salariales en la provincia y a veces en el país, pasó a ser el primer sindicato que firma acuerdos miserables en cuotas no acumulativas. Ni qué hablar de los trabajadores de la educación, con el ITE en aula, con los sueldos de miseria, con la sobrecarga laboral. Entonces, sinceramente entendemos que ante el panorama que tenemos y el que viene, con reforma laboral, reforma previsional, todos estos anuncios que se están haciendo a los cuatro vientos, necesitamos recuperar el prestigio de ATE y recuperar sobre todo la participación de los afiliados en ATE, porque hay que entender que un sindicato es de sus afiliados y que los dirigentes somos absolutamente circunstanciales y que nos debemos a las decisiones que ellos toman. Debemos ser mandantes de esa decisión del conjunto. Porque es lo que hoy, bueno, no está sucediendo, amén de haber convertido a tener un gran negocio personal, metiendo parientes adentro del sindicato, bueno, en fin, compras de autos cero kilómetro que manejan los propios miembros de la comisión, sobresueldos, bueno. La verdad que es una situación muy triste, muy lamentable. Bueno, desde el Walmart para acá todos han sido malas noticias para los afiliados de ATE, incluidas las afiliaciones truchas, desafiliaciones truchas, lo de Triunfo Seguros, cuando metieron a todos los afiliados que no se puede, compulsivamente. Por eso tenemos que recuperar el sindicato y esa es la idea. Bueno, a los trabajadores en primer lugar informarles que el 7 de agosto es un día clave porque es la fecha en la que nosotros vamos a elegir la conducción seccional, provincial y nacional de ATE para 4 años. 4 años que van a ser 4 años muy duros para el conjunto de los trabajadores. Necesitamos poner al sindicato de pie, los convocamos a ser parte activa, no solo en ir a votar, sino en defender el resultado de las urnas y en que la elección sea una elección transparente.